estamos engañando. La realización del deseo egoísta. ¿Quién no tiene esto? Con la historia del amor al prójimo, ¿quién no se ha aprovechado del prójimo vendiendo las almendras confitadas, garrapiñadas del amor? El anhelo por el bienestar material. Esto es la piedra de toque, el talón de Aquiles. Para el segundo rayo, así como el sexto rayo le daba igual si se cortaba una mano o creía que iba a servir mejor a Dios, este no. Este le gusta vivir bien. Es una energía diferente. Cuidado, porque es una progresión natural. El sexto, el cuarto, el segundo. A este le gusta vivir un poco mejor, porque entiende la forma. Y como es el segundo rayo de aspecto, entiende que todo lo que está por debajo del tercero tiene una cualidad vibratoria inferior. Aunque es mentira, pero es la percepción que él tiene. Y como la tiene, le gusta la forma, el bienestar material. Y hay que decir una cosa con respecto al bienestar material. Jamás el bienestar material fue la puerta de la iniciación. Jamás. Ahora bien, que nadie se engañe. No por vivir en una barraca o estar descalzo o no comer, uno va a ser un iniciado mañana. Es falso. Es mantener el equilibrio entre una cosa y la otra. Entre lo que es la vida con mayúsculas y el mundo de la vida. Dice, el egoísmo y la subordinación de todos los poderes del alma a ese fin, que conducen a las cualidades. La construcción inteligente de acuerdo al plan. La inclusividad. ¿Por qué se caracteriza una persona amorosa? Porque no es separatista. Y cuando digo separatista, es la que no levanta barreras entre tú y yo. El que no va diciendo por ahí que yo soy mejor que tú, o tú eres mejor que yo, y tú eres este y lo otro. Si estamos, esto tiene mucho que ver con el no criticar, con el no, todo lo que sabemos, ¿no? El anhelo para obtener la sabiduría y la verdad, pero con una condición, cuando es una virtud, para ponerla a disposición de los demás. ¿Cómo? Manifestándola a uno mismo. El exponente de segundo rayo puede ser muy callado, muy callado, muy callado. Pero en su presencia, en su silencio, estará esa paz, esa armonía que ha alcanzado y que la está compartiendo con los demás. No puede ser de ninguna manera que nos digamos a nosotros mismos que hemos alcanzado la luz, o la sabiduría, o el equilibrio, y nos comportemos como personas mezquinas, iracundas, desasosegadas, etcétera, etcétera. El hábito decían que no hacía el monje, pero ayuda a identificarlo. Cuidado con esto, ayuda mucho a identificarlo. La sensibilidad al todo. Esta conciencia acuariana, que está ahora ya manifestándose en algunos grupos, en algunas personas, nos debe de afectar bastante. Por eso, esta crisis de valores ha sido, en parte, originada porque una parte de la humanidad no quiere ser sensible al todo. Y cuando digo al todo, me refiero a todo lo que hay en el planeta Tierra. No podemos alcanzar en Europa, en nuestro país, el pleno empleo cuando la gente se está muriendo de hambre en otros países. Eso lo tengamos en cuenta. Ya no. Hace 50 años medio colaba, ahora ya no puede colar. Eso es muy difícil, la solución a esta crisis. Muy difícil, muy complicada. La revelación de la luz. La verdadera iluminación. El empleo correcto del lenguaje por la sabiduría adquirida. Aquí podríamos hablar aquello de no hablar, de no criticar, no hablar de la gente, etc. ¿Os acordáis de esta historia, no? ¿Pero con qué finalidad? Pues con una muy sencilla. Si nosotros hemos adquirido un poco de luz, un poco de sabiduría, hemos adquirido un compromiso y una responsabilidad increíble. Una palabra nuestra mal dicha hace mucho más daño, es más destructiva que la palabra de una persona que no tiene luz, que no está evolucionada. Se dice que un discípulo, un iniciado o un maestro jamás critican, jamás analizan. Cuando digo criticar, me refiero más no a emplear una palabra incorrecta, como hacer esa disección natural que todos tenemos la manía de hacer, de pasar el escáner. Esta persona es así, responde a este patrón, tiene esto, a que todos lo hacemos. Hacemos la fichita, la colocamos en el disco duro, en el programa de base de datos de la gente. Eso no debemos de hacer. No deberíamos de hacer. Dices bien. Esto de la renunciación a la gran energía, como sugiere Merced, es la piedra, una de las piedras angulares también de la energía del segundo rayo. Si hemos hablado antes la sensibilidad al todo, es decir, considerarme uno con todos los demás, como dice el mantra en este que dice aquí en la Arjuna, realmente lo que no podemos hacer es luego levantar una barrera, yo soy esto, yo soy aquello. Es complicado manifestar
esta capacidad de no levantar barreras, ¿eh? Es muy complicado, somos humanos, ¿eh? Cuidado. Pues yo no me siento la misma persona que tiene más mala energía. A pesar de los que tenemos un poco de sensibilidad, nos damos cuenta que según donde nos colocamos, pues lo pasamos mal. El metro, ciertos lugares, hay lo que hay. Pues yo soy de los que piensan que nos tenemos que meter en todos los fregados, no rehuir de ellos, tampoco ir a buscarlos para experimentar de forma vana, pero que si nos toca ir mañana a un entierro, pues vamos a un entierro. Y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en el entierro. Ya lo sabemos. O visitar un hospital o visitar un psiquiátrico, ya sabemos lo que hay allí. Pero si nos mantenemos puros como queremos, estamos practicando el sexto rayo, lo peor del sexto rayo, no del segundo. No lo mejor del segundo. Es que yo soy muy amoroso, pero huyes el compromiso. ¿Dónde está tu amor? Eso es una peor forma. Pero una cosa, cuesta muchísimo a nivel interno diseccionar esto, ¿eh? Ir separando lo que es una cosa de la otra. Pero muchísimo, ¿eh? Vicios del sexto rayo de emoción y idealismo. Violencia, fanatismo, adhesión, la adhesión voluntaria, volitiva a un ideal. ¿Y por qué violencia y fanatismo? Porque este rayo se caracteriza en muchas personalidades por falta de una mente manifiesta. ¿No habéis conocido mucha gente fanática que mentalmente es una movida? Seguro que sí, que son incapaces de pensar y que os dirán que eso ya no se lleva, que consentirlo, sexto rayo. Ojo, vuelvo a repetir, no es criticable, es asumir que existe esa energía. Y esa energía se comporta así. Por eso, en estado puro, podríamos decir que en este aspecto es muy negativo. Si le falta el amor, le falta un mínimo de raciocinio, tenemos un ayatolaz, bueno, perdón, un extremista de estos que es capaz de hacer el nombre de su luz. Y ojo, hay que decir una cosa, no lo hacen con la intención de hacer daño, ¿eh? No, de ninguna manera. Son esclavos de esta creencia, de esta energía. Son esclavos de esta creencia. El plexo está tan abierto, está tan enfocado como los místicos del medievo aquí en España, tan enfocados a ese ideal de Dios, que hacen lo que sean por conseguirlo. El karma ya se encargará de cada uno, obviamente, pero es así. La militancia y la tendencia a producir dificultades en las personas y los grupos. Bueno, esto, todos los que estamos en grupos, en organizaciones, en asociaciones, sabemos que existe este pequeño problema. Parece que porque formemos parte de un grupo ya estamos formando ni poco menos que de la Capilla Sixtina de la Sabiduría Mundial. Y en realidad no es así. En realidad no es así. Es un instrumento para manifestar la verdad. Y si no sirve, hay que eliminarlo. El poder de ver solo el punto de vista propio. Esto, ¿quién no ha tenido este problema en su vida? ¿Quién no lo tiene todavía? ¿Quién no tiene el problema de ver solamente como bueno lo suyo? Es decir, la paja en el ojo ajeno y nunca, nunca, nunca ver la viga en el propio. ¿Quién no ha tenido este problema? Energía de sexto rayo. Por eso hay dos métodos, o disciernes más o amas más y te callas, hasta que la luz te ilumine. Pero mientras tanto trabajas. La suspicacia respecto a los móviles del semejante, muy típico también. ¿Qué manifiestan también, las personalidades de sexto rayo? Un exceso de sensibilidad, ¿verdad? De suspicacia. Que a veces se convierte poco menos que en un brote esquizofrénico. De pensar que los demás están hablando mal de mí, o si no me han invitado a esta reunión de meditación es porque ya me están apartando del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Si han cogido ese libro y no han cogido el otro que me gustaba a mí es porque me quieren apartar. Aquí esto lo hemos vivido. Me imagino que sí, porque lo estoy captando aquí. Lo hemos vivido más de una vez. Este es otro rayo. La reacción rápida al espejismo y a la ilusión. Es decir, caemos cuando aparece un supuesto gurú. ¿Cuánta gente no ha ido a ver a Maitreya a Londres o a ver a cierto señor que habla de él, por ejemplo, que ha estado en Barcelona varias veces, o al gurú tal o al otro gurú, etcétera, etcétera? En vez de reconocer que el gurú ese somos nosotros, que lo hemos de buscar dentro, tenemos tendencia a ir a buscar otro sitio. Eso es un espejismo. Crea seguidores, crea fanáticos. Aplicado tanto a la cuestión esotérica religiosa como a la cuestión intelectual, cuánta gente hay que se junta porque siguen la película esta, la película la otra, el actor tal, es la misma energía. Ya sea aplicada a un actor, un cantante, un jugador de fútbol, un político
un señor que ha creado no se sabe qué internet, etcétera, etcétera. Es la misma actividad, la misma energía. La actividad vibratoria entre los dos pares de opuestos. ¿Por qué se caracteriza también la energía de sexto rayo? Por ser muy oscilante. Entre un punto y en otro. No saberse mantener quieta. ¿Qué le pasa a una persona muy emocional? Que está huyendo continuamente. Continuamente está huyendo por dentro. No es capaz de mantener un punto neutro. Eso hace que continuamente esté aquí, allá. Ojo, porque todos en el planeta Tierra tenemos sexto rayo. Todos. Y el que diga que no lo tiene, que se lo mire. Porque todos la tenemos. Y algunos más que otros, posiblemente. Pues bien, estas cualidades negativas, en cierta medida, conducen a estas virtudes, de sexto rayo. No es lo mismo un idealismo fanático y excluyente, los que no me siguen a mí, poco menos que se van a condenar, que aquel que entiende que yo puedo tener un idealismo, pero entiendo que los demás tienen el suyo. Yo no puedo aprobar los métodos del otro porque van en contra de la voluntad personal de cada una, que es sagrada incluso para equivocarse. Sin embargo, yo practico mi idealismo, lo llevo a cabo, soy incluyente. Ese sí que es el verdadero idealismo y la verdadera devoción. La constante percepción por medio de la expansión de la conciencia. Chapó con esto. Si la conciencia que se va manifestando no es capaz de percibir esa diferencia en los demás y darse cuenta que es una mera apariencia, un mero espejismo más, no se está manifestando tampoco. La reacción y la simpatía con el punto de vista de los demás. Ojalá llegáramos a ese punto de encuentro. Ojalá llegáramos al punto de encuentro de la reacción y la simpatía con el punto de vista de los demás. ¿Qué nos sucede? Incluso en los partidos políticos se ve de forma muy clara. No hay nunca acuerdo. Cuando hay un debate, ahí no hay debate ni nada. Cada uno pone lo suyo y poner la cadena que os dé la gana, lo digo directamente, o leer el diario que queráis. No hay puntos de convergencia. Cada uno pone su punto de vista y tú tienes que hacer el trabajo que deberían hacer ellos. Para dar ejemplo al pueblo, porque no olvidemos una cosa. Los dirigentes políticos, cuando hablemos del primer rayo otro día, lo tocaremos. Los dirigentes políticos en el mundo, aunque ellos no lo reconozcan, son gurús, son maestros, ¿no? Simbólicamente hablando. Son los que han de transmitir al pueblo los valores eternos que están transmitiendo. Lo más bajo, algunos lo más bajo y abyecto que tiene la sociedad, hay que decirlo claro, no todos, algunos. La disposición a ver que el trabajo de otros progresa y la dirección elegida. ¿Quién tiene este punto de vista? Me pregunto yo, ¿quién lo tiene? Este maravilloso punto de vista de reconocer que los otros tienen la verdad y yo no. Poquísima gente del planeta Tierra, y en el sendero muchísima gente que no lo tiene. Que lo que tiene uno es lo maravilloso y su camino es el correcto, el de los demás, pues bueno, está bien, pero está equivocado. A que todos tenemos esto. Se da porque todavía somos humanos. La elección del camino medio. Aquí hay que quitarse un sombrero, si lo tenemos todavía, no lo hemos quitado nada, por el gran instructor Buda. Este fue el que nos enseñó este avatar. Nos enseñó a buscar la senda de la armonía, del camino medio. El famoso octuple sendero medio, que ya son las cuatro verdades, y al consumir, alcanzar la sabiduría. Si no tenemos sabiduría, no vamos a saber nunca dónde está el camino medio. Es ponderar los pros y los contras. Piscis se caracteriza, la energía de sexto rayo, mejor dicho, perdón, se caracteriza por no valorar nunca los pros y los contras. Los pros sí, los contras jamás, es perder el tiempo. Si yo sé que es así, ¿para qué voy a molestarme en buscar la parte oscura? ¿Para qué? ¿A que nadie lo hace? Esto. Deberíamos hacerlo, porque si no ese equilibrio no lo encontraremos nunca. Nunca. La paz y no la guerra. ¿Qué decía el vicio? La guerra. Pero la guerra no como lucha de superación y manifestación de una conciencia nueva, no. Acabar con todo lo que no responde a mi patrón. Hemos captado el ideal del primer rayo de la divinidad, de destruir la forma para construir una nueva, y lo que hemos hecho es, ni más ni menos, es construir la forma, pero para no construir nada sólido. Sin embargo, este busca la paz, busca la armonía, no la lucha por sí misma. El bien del todo y no de la parte. Solamente esta sentencia ya sintetiza lo que realmente tiene de idealismo el sexto rayo. Y aquí he acabado la presentación. Antes os dije que la energía del sexto rayo era la energía de las religiones organizadas. Y me diréis, bueno, ¿y por qué?
Pues que porque básicamente por todas estas cosas que acabamos de ver. Nosotros se nos ha enseñado, a lo largo de la historia de la humanidad, se nos han dado unas pautas de cómo volver a la casa del Padre. Se nos ha dicho que con determinadas prácticas, con determinadas devociones, con mantenimiento de determinados idealismos, a través de la historia, la civilización, pues ha configurado un camino determinado para volver a la casa del Padre. A eso le hemos podido llamar religiones, filosofías, escuelas iniciáticas, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en que ese camino prácticamente nos ha llevado a un callejón sin salida, que es en el que estamos en este siglo ya, en los albores de la era de Acuario. Prácticamente se puede decir que ya estamos en Acuario. Entonces sucede que esa energía ya no nos da lo suficiente. Entonces, esto que hemos visto como grandes virtudes al final, después de los muchos defectos de Piscis, es lo que deberíamos utilizar, esas cualidades, basadas todas ellas, sintetizadas en el aspecto del sendero medio, es decir, de la comprensión, de que a través de la búsqueda, del análisis, encontraremos ineludiblemente ese punto neutro, que nos permitirá ver dentro de nosotros dónde está esa otra energía que necesitamos para hacer que el camino de acercamiento a la verdad sea todavía mucho más incluyente. Porque hasta ahora nos hemos perdido en la forma, nos hemos ramificado, porque las religiones, todas ellas, están basadas en ideologías, en la interpretación que un determinado maestro, gurú, avatar, captó de una idea arquetípica que figura en los planos internos. Como el ser humano no puede acceder a ese nivel de conciencia, necesita de todo ese entramado, de lo que se denomina en el signo de Aries las famosas yeguas devoradoras de hombres, las ideas, las ideologías, necesita de todo eso, que es ni más ni menos que un revuelto entre camas y manas, para poder establecer unas pautas de acercamiento a la verdad, a la religión. Y en eso estamos desde hace, no de la era de Piscis, estamos prácticamente desde Lemuria, desde que la primera jerarquía que vivió en la Tierra con los seres humanos de entonces la abandonó. La jerarquía se fue retirando porque ya en aquel momento había seres humanos suficientemente elevados para poder expresar ese camino de acercamiento a la divinidad. En ese momento empezaron a surgir todo este conglomerado de ideas, de ideologías, de diferentes formas de interpretar el camino de acercamiento. Hasta este momento todavía no hemos encontrado un camino sintético. Hay que decir una cosa, por mucho que nos esforcemos y digamos que el camino del amor es el verdadero camino de la religión con mayúsculas, hay que entender lo siguiente: nosotros somos, cada uno de los que estamos aquí y del resto del planeta, hijos de nuestro padre y de nuestra madre. Con esto quiero decir lo siguiente: manifestamos las energías que kármicamente nos corresponden. Y claro, si tenemos la energía de sexto rayo en nuestra personalidad y tenemos, por ejemplo, la mente poco trabajada, no nos interesa para nada el mundo de la meditación y de la reflexión y del análisis, ¿cómo pretendemos alcanzar el punto este punto medio de acercamiento a través del segundo rayo a la casa del Padre? ¿Cómo lo pretendemos hacer? Por arte de magia, ¿no? Piscis, por alguna razón, esta energía nos ha mantenido fuera del compromiso. Decíamos que amábamos a la humanidad, pero sabíamos que era mentira. Pero aún así, en estos momentos, hay que reconocer que la única energía viable para millones de seres humanos, para gran parte de la humanidad, es la energía pisciana. Se dice que en este planeta hay un porcentaje elevadísimo de atlantes, un porcentaje menor de lemures y un porcentaje bastante insignificante de arios. ¿Qué es lo que toca trabajar ahora? Los que fueron atlantes en la Atlántida les toca ser ahora arios. Y los que ahora son emocionales, atlantes, eran los lemures de la Atlántida, los que hicieron ese proceso de manifestación, de individualización. ¿Qué pasa? Lo que no podemos pedir a los demás es lo que nosotros no estamos dispuestos a realizar. Si, por ejemplo, para nosotros, en estos momentos, para saber si realmente estamos en la línea aria nueva o en la línea atlante, nos deberíamos hacer una pregunta. Si un trabajo, una actividad de cambio, de conciencia, para nosotros no demanda ningún esfuerzo, por ejemplo, meditar o meditar de forma mística no tiene ninguna dificultad, practicar ciertas prácticas de los yogas conocidos no tiene ninguna dificultad, el idealismo no tiene ninguna dificultad, pensemos que ha llegado el momento de cambiar. Lo dejo en el aire, no quiero que nadie lo coja como un mandato, pero lo que en estos momentos nos es muy fácil a la mayoría
ser místicos, por ejemplo, pensé que eso ya lo hemos trabajado en la Atlántida, lo trabajamos y bastante. Ahora toca ser arios. Y no quiere decir que seamos mentales concretos, porque eso no es ser espiritual ni mucho menos, sino que trabajemos el aspecto unificador de la mente, ese aspecto elevado que busca la armonía, la mente abstracta, a través del contacto interno, a través de la meditación. Y me parece que ya no me queda nada más que hablar. Me gustaría que se estableciera algún diálogo, porque aquí hay muchísima historia por medio, hay mucho que más que aclarar. Profesor, básicamente. Profesor. Sacerdote, médico. Médico instructor, segundo rayo para mucho. Camionero también, si quieres. Es el rayo de la educación, ¿no? Es el rayo de la educación, básicamente. No, camionero. ¿Y por qué no puede manifestar un camionero segundo rayo amor sabiduría? Déjalo caer en el aire, ¿sí? Cualquiera personalidad puede manifestar la energía de segundo rayo. Y vais a encontrar gente en el campo de la enseñanza no esotérica normal, en el campo de la medicina. Yo he visto, claro, cuando era pequeño no lo sabía, lo que eran los rayos, pero con los años he comprendido que el doctor que a mí me atendió de pequeño y de joven practicaba el segundo rayo. Yo recuerdo muy bien que yo entraba allí y a mí me curaba la mirada de aquel hombre. Y la profesora que tuve y algún maestro que he tenido, ejemplos clarísimos de segundo rayo. Estar a su lado, yo me tranquilizaba con 6 años, con 7, con 12, me tranquilizaba. Eso es segundo rayo. Ese alma manifestando. Transmiten. Fijaos muchas veces cuando, bueno, los que tenéis hijos y vais a la escuela a ver los críos, a ver los profesores, fijaos cómo son. Fijaos cómo son. Si son esas personas apacibles, tranquilas, que emanan una confianza y una seguridad, ahí tenemos un alma manifestándose. Si son todo convulsiones, no tengo tiempo, bla, 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 ahí tenemos otra cosa. Una cosa diferente. Una persona que es paciente, que tiene atención. Que segundo rayo. Sabe... Porque reconoce uno con el todo. Ve las diferencias, pero está por encima de ellas. Que el sexto rayo, cuando son virtudes... Una profesión definitiva. No. Una forma de ser, una forma por ejemplo, de ser. Por ejemplo, vamos a ver. Un ser que quiere el bien de la sociedad y lucha porque la delincuencia en su barrio no exista. Un policía. También he conocido policías que manifiestan esa energía. Y algún, sí, dices, qué raro, ¿no? Porque, pues no, puede ser también. Una persona que actúa de forma voluntaria. Por ejemplo, las ONGs responden al patrón del segundo rayo, amor, sabiduría. Todas. Aunque ya sabemos que hay gente interesada que se mete porque tiene los espejismos del sexto rayo, pero eso lo sabemos todos ya. Pero ese afán de ayudar al prójimo y no pedir nada a cambio, el voluntario por excelencia responde a eso, porque tiene el alma en la mano, la tiene, y la tiene que no espera nada, porque a veces creemos que no hay nadie que actúe por nada. Sí que hay muchísima gente que actúa por nada, muchísima gente. Todos los conferenciantes que vienen aquí a esta asociación, a esta rama, a esta logia, practican el segundo rayo. Porque aquí no pagáis a nadie, ¿verdad? Esto funciona. Funciona más de lo que nos creemos. Lo que sucede es que, claro, no sale por televisión. Y lo que no sale por esa caja, pues no existe. Pero sí que existe, sí. Y en el campo de la medicina hay auténticas maravillas. Y se notan, ¿eh? Se nota cuando das con una enfermera, en un hospital das con una enfermera que trata al paciente con amor y luego te encuentras otra pues que sigue el ideal del sexto rayo y bueno, ahí es lo que hay, me callo. Lo notas. Bueno, lo más denso, lo más negativo. Y eso se nota. A ver, y puede estar en cualquier profesión. En cualquier profesión puede estar. Un padre o una madre tratando a sus hijos, enderezándolos en el sentido correcto del término, dando los valores espirituales suficientes, está trabajando con la energía del sexto rayo, aunque tenga luego otro. De hecho, el sexto rayo es el comodín en esta era. Tiene que estar con todos. La voluntad por sí sola, a ver, si aplicáramos el primer rayo, en una ciudad, por ejemplo, aquí sabéis que había previsto hacer la famosa vía O, esta que cruzaría todo el barrio de Gracia, desde hace más de 100 y pico de años que está previsto. Bueno, pues no se haría ya después. Una aplicación de primer rayo de un estratega o de un político no tendría en cuenta los miles de personas que viven en el barrio. Cortaría por la tangente, excavadoras y a la calle. Sí, es así. Y no se complican la vida.
tienen un ideal, se parecen bastante a los del sexto, ¿verdad? Tienen un ideal y lo van a conseguir, a pesar del daño que van a hacer. Y a lo mejor para la ciudad va a ser muy positivo que se abra esa vía, porque la energía va a circular de otra manera, evidentemente, pero hay que establecer un diálogo. El primer rayo no quiere dialogar nunca, jamás. Bueno, la prueba la tenéis que los políticos no dialogan, los empresarios grandes tampoco, los banqueros menos. Algunos. Entonces sería una energía de sexto rayo mala y unos vicios que no son correctos. Después os ha ocurrido cuando tenías toda la alineación de los siete rayos, que hay cuatro rayos. Bueno, no he dicho una cosa. El segundo rayo entra a través del chakra cardíaco y el sexto a través del plexo solar. Eso no lo sobrevendrán luego en otra charla. Si no, nos explicaría por qué hace tanto daño la energía del sexto rayo. Porque como se vive por debajo del diafragma, evidentemente se está evocando la parte personal. No vamos a calificar ni de buena ni de mala, la parte humana, humana densa. Cuando he visto los siete aspectos así alineados, vemos que hay cuatro impares que se los... El 7, el 5, el 3 y el 1. El 5 y el 7, entonces hace un cuadrado. Base, por decirlo de alguna manera. Y luego el segundo, el cuarto y el sexto. Es el cuaternario y la tríada, sí. Un triángulo, ¿no? Entonces, da a pensar a trabajarlos así en cada uno dentro de su línea. Uno forma más bases y el otro que está por encima es el que tiene que de alguna manera. Es el sustentador, es el de arriba, no es el de abajo. Es el sustentador, es el de arriba. Lo que pasa es que la percepción nuestra hace que el triangulito este, nosotros nos creamos muchas veces que esto, que es el cuaternario, que también sabéis que a nivel de diseño urbanístico esto es una casa, la famosa idea de la casa, esto lo asociamos con una casa, sin embargo sería el alma y la personalidad, y si encima le hacemos una ventana así, pues ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Claro, nosotros nos hemos creído siempre, porque además interesa que nos lo creamos, porque estamos en el plano físico, denso, en la parte, estamos en el arrabal, por decirlo de alguna manera, que esto realmente es lo que está sustentando lo de arriba, y es mentira, que es al revés, es nuestra actitud de observadores desde la periferia lo que hace que lo veamos así, pero en realidad no es así. Está invertido, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que no tenemos la perspectiva. El triángulo está abajo, invertido. A ver, el triángulo está arriba porque es la parte más superior, más elevada, pero claro, como no podemos... porque no lo podemos vivenciar todavía, no lo hemos captado, nos hemos creído que esto es lo que sostiene al tejado, y es mentira. En este plano es mentira. Puede parecer real, lo será seguramente, pero a niveles internos no lo es. Antes, una cosa que no he dicho, porque vendrá algo más tarde, es que los vehículos de la personalidad, el alma como tal, como os hemos dicho antes, el alma responde al patrón del segundo rayo, ¿eh? Ahora bien, hay que decir una cosa, independientemente de que uno tenga alma de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, si es que hay, de quinto, de sexto, de séptimo, ¿eh? La energía básica del alma, del propósito del alma, el vehículo causal, es energía de segundo rayo. ¿Por qué? Exactamente, porque es vuelco, es la síntesis. Es la síntesis, de hecho, el aspecto crístico en el centro Agna se ancla ahí para que el ser humano responda a los vehículos de la mónada, a la personalidad cósmica, como se denomina también. El cuerpo mental, responde a los patrones del primero, del cuarto y del quinto rayos. Y ahora me preguntaréis, ¿y cómo es posible que responda al patrón el vehículo mental del primer rayo? Porque es el propósito de la divinidad. Y precisamente la clave del cuerpo mental la tenemos aquí, en el cuarto rayo. Sabemos lo que hace la energía de quinto, ¿verdad? Coge la información, la procesa y al final tenemos un avión o tenemos una maravillosa enciclopedia o una teoría de la relatividad fantástica. Pero la equidistancia entre el propósito divino, que es el primero, y el trabajo que se hace con la materia mental concreta, la investigación, materia mental concreta.
concreta, lo da este punto neutro. Esta es la clave de que ahora se hable tanto del famoso Agni Yoga, de la síntesis, de Buddhi. Esto es porque son las dos. El propósito divino no lo podemos entender. Si estamos encarnados, ¿cómo lo vamos a entender? Es imposible, no tenemos todavía elementos. Ponderando esta energía que creemos que es, que está ahí, que la sabemos que está, pero que no la podemos elaborar, con esta que sí que la podemos elaborar porque es consustancial, es con lo que nos han hecho, esto venimos de la luna con ella prácticamente, de la cadena lunar. Trabajando esto, tenemos en punto medio de la armonía. Y de hecho el ser humano, todo lo que ha investigado, todo lo que ha manifestado, ha tenido aquí este punto medio, aunque haya científicos que hayan hecho lo que hayan hecho. Vuelvo a decir, estos tres rayos son los rayos que condicionan el cuerpo mental, pero no quiere decir que nosotros expresemos los tres. Es el arquetipo del cuerpo mental. Podemos ser un cuerpo mental a lo mejor de tercero, de quinto, o ves a saber. Y el vehículo emocional, por eso es el problema del plexo solar, el cuerpo emocional, responde al segundo y al sexto rayos. ¿Y te diréis por qué? ¿Entendemos por qué el alma se manifiesta a través del vehículo emocional? Porque la línea de mayor resistencia para el alma es el vehículo emocional, pues la energía del segundo rayo. Y en este sistema, el Logos lo trabajaron de tal forma que sea a través del deseo. Esto lo explica a mí de Sam, me parece que es una sabiduría antigua, pero si no recuerdo mal, que a través del deseo el ser humano lo consigue todo. Hay que decir una cosa, a través del deseo también el Logos lo consigue todo. Para él es un propósito, manifestación, para otros es deseo. Es la actitud del observador. ¿Dónde están ubicados el tercero y el séptimo? Se dice que la voluntad, el deseo es la voluntad cuestionada. Bueno, exactamente, muy bien dicho, sí. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Entonces nos encontramos que, claro, esos arquetipos, esa respuesta a los arquetipos de las energías que condicionan nuestros vehículos, pues ya nos están dando la pauta del problema que tenemos en un momento determinado. Si a esto le sumamos que el sexto rayo de Aries, de Piscis, se está marchando, el séptimo de Acuario intenta entrar, pero que Saturno, el tercero, nos dice que si no hay actividad correcta no funciona, pues ¿qué tenemos? El conflicto que tenemos. ¿Dónde está el tercero y el séptimo aquí? El cuerpo físico, falta el cuerpo físico. Falta el cuerpo físico, no ha llegado todavía. Entonces, claro, el cuerpo físico, ¿qué nos pasa? Que responde al patrón del tercero, que no es actividad, es adaptabilidad. ¿Qué le pasa al ser humano? Si algo distingue al ser humano del resto de reinos de la naturaleza, es la capacidad de adaptarse al cambio. El tercero y el séptimo. ¿Y el séptimo por qué? Porque es capaz de manifestar en la forma la belleza de Dios. Es el nuevo orden de que tanto se habla. Es la belleza de Dios manifestándose en la forma física. Responder al primer propósito, pero en la forma más densa. Y claro, para eso está el cuerpo físico. Si no hay cuerpo físico, a ver, no podemos manifestar nada. Pero el cuerpo físico ha sido creado para mantener actividad. Por eso, si aniquilamos la actividad, la capacidad de adaptarnos al cambio, no estamos respondiendo al patrón del cuerpo físico. Tampoco nos vamos a negar la existencia del sexto rayo del campo emocional o devocional porque tengamos un vehículo emocional de rayo impar, porque la energía de la línea de menor resistencia es esa. Si no, el alma no se manifiesta. Y a nivel mental debemos entender que nos interesa buscar el punto neutro, la armonía, entre el conflicto que supone reconocer que por un lado hay un propósito divino que está ahí, pero nuestra mente nos dice que hay otra cosa. A ver, el conflicto que existe en estos momentos, por ejemplo, entre todos los astrónomos, todos los científicos que sostienen, tienen la teoría del Big Bang y cosas así. Lo sabéis todos, ¿no? Y gente que ve que eso no es ningún conflicto, que es una forma de interpretar el propósito divino. Esto lo veréis en el campo de esotérico. Incluso aquí se dan charlas en ese sentido, seguramente. Pues eso sería responder al patrón del cuarto rayo, de buscar esa síntesis. Es otra forma de explicarlo. Es como explicar la creación desde el punto de vista del pueblo judío, es decir, del famoso Pentateuco, del Génesis, o de la doctrina secreta. A ver.
Ahí tenemos una visión muy clara de la antropogénesis, de la cosmogénesis y de la antropogénesis. Fantástica. ¿Qué podemos hacer? No, yo me quedo con una. No, entendamos que el punto medio es el que nos puede dar la clave. Para aquella conciencia hebrea era necesaria una explicación, a mi modo de ver, bastante primaria. De crear el mundo en 6, 7 días, bueno, estas historias que todos conocemos. Y mucho más elaborada la otra. ¿Por qué? Esta energía. Esta energía nos dice que las cosas tienen que estar elaboradas. Y si no lo están, no cuelan. Para eso tenemos las vaguedades del sexto rayo, que sabemos en qué consiste. En decir que todo es luz, todo es amor, y cada vez decimos que todo es luz y es amor. Pero ni la luz se manifiesta y la luz tampoco. Sí, ahí estamos. No se ve por ninguna parte el resultado práctico. Mientras que si trabajemos los rayos impares, sí que veremos resultados prácticos. No es que sean unos más densos que los otros, es que se necesitan en el camino. Si no hay actividad, no hay nada. Si no hay capacidad de discernimiento, no hay nada. Y si no hay la búsqueda de un nuevo orden, no hay nada. Pero teniendo en cuenta que el número 4, el que está en medio, es el que mantiene el equilibrio. Por eso, hemos de manifestar todo eso, pero siempre con la mente puesta en la armonía, en el equilibrio. En hacer que ese símbolo de la balanza de Libra, no, el 100 no se vaya ni para un platillo ni para otro. Es mantenerse entre las dos grandes líneas de fuerza del trabajo de Hércules. Es muy complicado. Pero los seres humanos somos como los péndulos. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y nunca quietos. Nunca quietos. Y precisamente la actividad correcta es la que nos mantendría el fiel de la balanza firme. ¿Alguna pregunta más? Seguro que hay más preguntas. Va, venga. Venga. Yo te voy a preguntar una cosa que no sé si es una herejía o qué. No. Para conocer los rayos que nos afectan o que, también, aunque los tengamos todos, ¿no? A través de la carta astral, a través de los rayos que afectan a los planetas que tenemos. Eso nos puede ayudar. Nos puede ayudar. Hay test, hay gente que lo hace a través de numerología, pero el método más correcto es intentar actuar como si. Esto que hemos visto de vicios y virtudes de los rayos, hacemos un análisis hasta qué punto eso nos afecta. Y para transmutar, por ejemplo, los vicios del sexto, como he hablado, en virtudes, es a través de la sabiduría, ¿no? Es a través de reconocer primeramente que uno tiene una evocación de conciencia que no es la correcta. Voy a llamarle vicio, que es muy sexto rayo, muy pisciano, que vamos a hablar una emanación de conciencia que no es armoniosa, que va en contra de la armonía. A través del conocimiento, de esa sabiduría. A través de la búsqueda interna. Sí, el problema de los rayos o de cualquier técnica tendente a cambiar la conducta humana, a transmutarla, es que si el propio interesado no empieza a investigar por sí mismo, no sirve de nada escuchar una conferencia ni leerse 10 libros. No, porque en el último extremo el cambio lo tienes que hacer tú. Ya, pero una conferencia te puede dar cuenta. Siempre y cuando uno esté dispuesto después a trabajarlo. Yo pues os animo que no cojáis esto como la obra, una sentencia, y ahí se queda, sino como una contribución de un trabajo más. ¿Se puede, porque puedo tener razón? Como que no la puedo tener. A mí me sirve porque me permite aprender más. ¿Y los rayos que dices que podemos hacer conocimiento a través de ellos trabajando? ¿A ver de qué manera? Mira, por ejemplo, yo puse un ejemplo muy concreto que me afecta a mí bastante. El tema del séptimo rayo, del orden. El orden. Esta mesa puede estar desordenada, ¿no? Por ejemplo. Pues para mí es fantástica. Yo no me adaptaré fácilmente a que me pongas esto allí y además me lo quites. No me adaptaré. Tengo un ascendente muy poderoso y no me puedo adaptar a ello. No me encuentro a gusto. Yo sé que tendría que trabajar las virtudes de mi signo complementario a nivel de ascendente. Pero no la puedo resistir, esa vibración. Me aburre muchísimo, me fatiga, me cansa. Pero el orden, cada uno tiene el suyo. Bueno, pues yo te pongo un ejemplo de lo difícil que es actuar como si el séptimo rayo. Te he puesto este ejemplo porque no lo tengo. Ese rayo, bueno, pues no pasa nada, tendré otros, evidentemente, como los demás. Pero a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, manifestar ese orden que hay gente que, bueno, que es... roza a veces, a mi modo de ver, la exageración, la manía. La sí,
esto tiene que estar aquí, y si esto no, esto lo pones allá. A ver, yo no soy feliz así, no soy feliz. La gente que es así, pues me parece muy bien, para mí es una pérdida de tiempo, lo digo abiertamente, porque para mí es mucho más interesante tratar esto que no lo otro. Y fijaos que no tengo un orden, el séptimo rayo manifestado en todo lo que he hecho ahora aquí mismo. Porque una persona que se hubiera hecho, que tuviera el séptimo rayo, ¿cómo se hubiera puesto esto? De forma ordenada, ¿verdad? Ah, amigos. Exactamente, pues yo no lo quiero hacer. Para mí ha sido bastante trabajoso hacer esto. No que me haya costado hacerlo, que era reacio hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me encuentro muchísimo mejor de otra manera. Y no haciéndolo de manera ordenada. Pues yo precisamente me he dado cuenta de eso. He pensado, qué lío de pizarra. Es que yo precisamente soy profe y en uno de los cursillos me han dicho, una buena profesora tiene que dividir la pizarra. Aquí el vocabulario, aquí las expresiones. Sí, pero a ti he pensado, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si actuamos, no he podido copiar nada. Ha sido también intencionado. Solamente estaba eso organizado, lo otro no. Y por una razón, hay un pequeño problema. Si al ser humano le damos siempre el mismo camino, no va a encontrar otro. Si todo eso lo vamos masticado, 1, 2, 3, 10, no va a ser capaz de trabajar la energía, de pensar. Sabéis que los seres humanos somos de peñón fijo, la mayoría. Esto es así. Pues vamos a darle la vuelta. En una charla en otro lugar, a mí, por ejemplo, me costó muchísimo que la gente que me estaba escuchando, también como vosotros, más o menos unas 20 y tantas personas, entendiera cuando dije del cuarto rayo que en vez de armonía a través del conflicto era vivir el conflicto en armonía. No lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? Porque siempre se lo habían puesto armonía a través del conflicto. Cuando le cambian las palabras, el orden, y te da otra presentación, ya no lo entienden. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tiene la mente un poco más abierta. Claro, los mentales, los que Mercurio nos ha bendecido con ese don, entre comillas, tenemos esa capacidad. La gente que pues no la tiene. Y es que hay que decirlo claramente. Son los rayos que tienen tu vehículo mental, el otro, los que te dan esa capacidad. Otros tendrán otra. Habrá gente que tenga una maravilla para hacer dibujo. Yo soy la más negado que hay para hacer un dibujo. Lo más negado que hay. Y no pasa nada, absolutamente nada. Es una manera de vivir la energía. Por ejemplo, si queremos saber si tenemos primer rayo, actuemos con voluntad durante un tiempo. ¿A que nos va a provocar fricción esa gente así que no tiene todavía la personalidad definida? Provoca fricción, ¿verdad? Sí. Pues el primer rayo no está. Sin embargo, el sexto rayo sí que lo tenemos todos, ¿eh? Mucho. Aquí y en otros grupos esotéricos. Porque es lo que nos moviliza todavía. El segundo rayo nos cuesta amar. Amamos lo que nos gusta. Amamos a la gente de nuestro grupo. Pero amar así de forma indefinida al prójimo, como que no. Y luego tenemos un problema. Muchos en el planeta Tierra, la gran mayoría de almas, pues trabajan bastante bien con el planeta Tierra, con la materia. No es que sean de tercer rayo, son de segundo la mayoría. Pero trabajan a nivel de personalidades, se manifiestan a través de personalidades de tercer rayo. Muchísima actividad. Claro, habrá gente que sea muy mística, o que sea muy cuarto rayo, que busque un equilibrio que no lo encuentra en ninguna parte, que eso de hacer varias cosas a la vez o de hacer mucha actividad como que no les va. Les gusta más el retiro, trabajar poco y retirarse y encontrarse y etcétera, etcétera. Habéis conocido mucha gente de esta. Intentar un momento que actúen de otra manera. No podrán. Las desequilibrios se ponen enfermos. Y no es que se pongan enfermos por agotamiento psíquico, no. Es que trabajar con una energía que no forma parte de tu equipo te trastorna completamente. Y no es tan fácil el cambio. Lo que pasa que si se sientan las bases en una encarnación, sí que a la siguiente se pueden esperar resultados, pero en la propia, complicado, muy complicado. Y no es tan fácil, ¿eh? Los cambios no son tan fáciles. Incluso pensar, decimos mucho del quinto rayo. Pero ¿cuánta gente está dispuesta a coger la información, sopesarla, analizarla, sacar conclusiones y sobre todo ser sincero consigo mismo? Si hoy he descubierto que el alma es esto, esto y esto, perfecto. Pero si mañana descubro que el alma es esto, esto y aquello, perfecto es lo último, porque lo he descubierto yo también. No nos traicionemos, estamos dispuestos a hacer eso. Eso es muy complicado, a nivel personal, es muy complicado trabajar con esa energía también, si no se tiene.
Es decir, somos hijos de lo que somos, del karma que tenemos. Por lo tanto, es muy complicado que podamos manifestar una energía que no tenemos. Y hacer el cambio es complicado. Por eso puede resultar muy fácil esta pauta para entender el rayo que tenemos. Pero vuelvo a insistir, si queremos conocer el rayo del alma, entendamos primero cuál es el rayo de la personalidad. Y el rayo de la personalidad lo entenderemos cuando sea una personalidad integrada, cuando el vínculo mental concreto, el emocional y el vínculo físico actúen a una. No el emocional por aquí, el físico por allá y el mental concreto por otro sitio. Si no está integrada, el alma no se manifiesta. Y si no tenemos una personalidad fuerte, tampoco se va a manifestar el alma. Parece un contrasentido, pero explica que para que surja la verdadera esencia, que sería el rayo del alma, el rayo egoico, la personalidad tiene que tener a la tropa, a los vehículos, es decir, el alférez o el cabo o el capitán tiene que tener a la tropa firme, alineada. Y nunca mejor dicho, el símil del ejército. Porque el símil del ejército, es decir, todas las tropas, que todo el mundo podría pensar que forma parte del primer rayo, en realidad es el cuarto. La armonía que hay, aunque seamos todos antibelicistas ahora, por ejemplo, en una escuadra, en formación, marcando el paso o el compás, eso responde al patrón del cuarto rayo, la armonía. Es curioso la armonía esta, ¿no? Porque está preparada para hacer lo otro. Pues gracias a que la tropa va en armonía, se han podido ganar las batallas. Si nos lo aplicamos a nosotros, los vehículos de la personalidad han de estar armonizados, dirigidos por un capitán que responda al comandante, el alma. Capitán, la personalidad. Claro que lo hace. Para eso se, y es una marcha, es una música. ¿De dónde incidía? En el plexo. Radetzky, bueno, a lo mejor no tanto, pero las marchas militares españolas, los pasodobles, inciden bastante en el plexo solar. Bastante, bastante. ¿Con qué finalidad? Movilízate. Y si no había esto, esto no se galvanizaba y uno no entregaba lo mejor en la batalla. Apliquémoslo a nosotros mismos para el diario vivir. Bueno, se intentará. Pero no sé qué decirte. Parece todo muy difícil. Bueno, a ver, imposible no lo es. Ya, ya. Imposible no lo es, no lo es, no lo es. Si no tienes la energía de ese rayo, practicarla. Pues entonces vivamos lo mejor del nuestro. En vez de vivir los vicios, las virtudes, sí, las que nos reconozcamos. Sí. Y entonces sí que cumpliremos el propósito para el cual hemos venido, en cierta medida. Porque puede ser triste que tengamos que desencarnar y todavía no sepamos para qué hemos venido ni qué hemos estado viviendo. Podría ser triste. A nivel de personalidad tenemos mucho de sexto. Bueno, claro que existe. Y también mucho de tercero. También hay algo de segundo. Algo de segundo también, también hay algo de primero. A ver, eso está ahí, hay de todo. La única cosa que siento yo con la parte positiva, pues si nos observamos, vemos que la vida nos va llevando a momentos en que las cosas precisamente que nos cuestan se nos ponen por delante. Pues eso es intentar hacer esos cambios, ¿no? Por ejemplo, tú has hecho todos los cuadros sinóticos que a ti, por tu manera de ser, te cuestan. No, es que me cuesten, no me gustan. Pero ¿por qué no? ¿Por qué? Porque es lo último que haría. Porque es lo último que haría, exacto. ¿Pero por qué? Porque esa energía no es la No me da, no es la mía. Has hecho. Sí, se puede acceder. Porque por el servicio. Exacto. Pues es eso. Lo que quiero decir es, las cosas que por naturaleza notamos que nos cuestan, gracias al amor al servicio, gracias al intentar purificarnos, mejorarnos, intentar ser esa otra parte que yo le llamo, en lugar de vicios, cualidades involutivas, o sea, buscar la parte de la cualidad involutiva, pues si vamos haciendo esto, es una manera poco a poco de ir cambiando. Y todo lo podemos hacer. Que no quiere decir que realmente haya un resultado, pero como dirían los maestros, inténtalo. No, es que debemos intentarlo, esto siempre. Lo que caracteriza al luchador, al discípulo, es el ser un picapedrero. Es decir, estar siempre picando piedra. Es decir, siempre trabajando. Si nos tiene que encontrar algún día la iluminación o la intuición, que nos pide trabajando, de verdad.
No, no, la piedra personal, pulir la propia piedra. Si, si somos capaces de entender eso y aplicarlo, bueno, que tenga que ser lo que sea. ¿Por qué no? A mí me ocurre una cosa muy rara. Yo, por ejemplo, tengo que hacer 3, 4 o 5 cosas a la vez. Nunca puedo hacer una. Si me concentro en aquella, me agoto. Tengo que estar o leyendo, haciendo puntilla, o viendo la televisión, de todo a la vez. No es aquello de esto, uy, ahora esto nada, me voy a poner aquello. Así, y luego el desorden para mí es orden. Creo que es el séptimo, ¿no? No. Bienvenida al club. El ascendente Géminis da esto. El ascendente Géminis en una carta astral da esto. Hacer varias cosas a la vez. Trabajar con una energía sintética como Sagitario, que es el complementario, como que no. Agota, debilita. Pero hay que hacerlo. Hay que ir poco a poco, practicar, practicar, practicar hasta que se consiga. Pero lo bueno es que no me agoto. Y lo que quería preguntar también es por qué tengo esa necesidad. Porque es la energía básica del ascendente, seguramente, o de la personalidad. Así de... Eso se trae en la carta astral y es la energía que nos condiciona. Claro, tenemos que trabajar con lo que tenemos y sobre todo buscar el equilibrio. No se trata de quitar lo que no, se trata de buscar la armonía siempre en uno mismo. Hay un punto entre una cosa y la otra, un punto medio, buscarlo. Sí. Para uno puede ser una cosa, para otro será otra diferente. Sí. Y dentro de mi desorden lo tengo todo ordenado. Bueno, lo importante es saber dónde lo tiene uno las cosas, ¿sí? No los demás. A ver, yo puedo entender cómo tengo mi ordenador. Para este tengo a veces que preguntar. Sí. ¿Es así? Cada uno tiene que tener las cosas en función de su propia necesidad. Entonces, sí que hay un patrón de orden que va muy bien porque facilita y la energía circula mejor, cuidado, ¿eh? Cuando se responde al patrón de orden, que cada cosa está en su sitio bien, es mucho más asimilable. Pero para llegar a eso hay que pasar por 40.000 selvas vírgenes, estrellarse y comprenderlo. No coger nunca, es que me han dicho que tengo que ser ordenado. Mira, mal asunto. No funciona esto así. No, porque nunca conseguirá ser uno verdaderamente ordenado. Lo será mientras tenga el referente de un instructor o de una pareja o de un padre que le esté machacando. Cuando no esté, ¿qué va a hacer? Va a salir lo que había, ¿verdad? Reprimir nunca. Nunca. ¿Qué rayo corresponde? Ahí, como energía. A ver, Géminis manifiesta el segundo. Manifiesta un segundo de amor, sabiduría, básicamente. Pero el desorden y la actividad, eso ya, cada uno. La dualidad. Hay una dualidad muy grande. No, entre una cosa. Todo ordenado, pero... Ya, bueno, el séptimo no está. Por de entrada del séptimo ya no estaría. Pero es que eso, no hay que tomarlo como que el séptimo orden, en realidad, dice que las sillas tienen que estar al milímetro alineadas. En el fondo anda buscando también una armonía, pero a través de la forma. En realidad es el rollo de la magia. Una magia que ha de venir en el futuro, del contacto angélico. Pero eso vendrá más adelante, cuando el ser humano haya hecho orden en su casa, es decir, a nivel interno, en su conciencia. ¿Tenía alguna pregunta más? ¿Cada rayo corresponde a un signo astrológico y a bueno, numerológico también? Sí, a ver, la astrología, que los signos manifiestan, los signos manifiestan las energías de los rayos, sí. Mm. Sí, pero hay 7 rayos y 12 signos. O sea, claro, se repiten. Porque otra cosa no hay, se repiten. Las constelaciones tienen, lo que pasa es que esto de los rayos, cuando se trata de esos niveles, hay que tener en cuenta lo que es el regente esotérico, el esotérico y el jerárquico. Claro, es decir, la parte más externa, la parte egoica y la parte del espíritu. Y los 3 aspectos. Y eso ya es otro tema, más complicado. Pero también lo tocaré. Depende cómo se interpreta la numerología, porque yo por numerología no lo sé. Pero bueno, el 1 tiene un significado, el 7 tiene otro, el 4 tiene otro, el 3 otro, el 5 y el 2. Cada número tiene un signo, tiene un significado a nivel numerológico. Esto ya para la persona que lo estudie. ¿Any questions? ¿O zanjamos? Dime, dime, perdona. La gente esa que le gusta moverse tanto, movimiento, varias cosas a la vez, es el tercer rayo. Es actividad continua. Es que esto hay que entender, a ver, por qué no le gusta moverse, porque a veces buscamos un falso equilibrio, un falso cuarto rayo que no está, ¿eh? Claro, a ver, si no queremos la actividad, reímos, pero tampoco lo aceptes así al pie de la letra, ¿eh?
como una sugerencia, porque piensa que nos podemos engañar en el sentido de yo no quiero una actividad, pero en realidad lo que estamos huyendo es el conflicto que nos va a generar la actividad. Y sobre todo cuando obtengamos una conclusión y la intentemos manifestar, nos encontraremos que los demás a lo mejor no la aceptan. Y eso nos va a provocar una fricción, y si nos provoca una fricción prefiero no hacer nada. O la gente que piensa que para estar en contacto espiritualmente no hay que hacer nada. Y esto hay bastante gente que lo sostiene así. Es, a ver, yo a veces lo digo, a lo mejor no se me interpreta bien, pero cuando una persona no se quiere comprometer, a veces manifiesta bastante de este cuarto rayo, pero bastante básico, ¿eh? Porque si fuera el rayo de un artista, una creación artística, ya es otra historia, ¿eh? Pero cuando se trata a nivel de personalidades medias, sí que hay este anhelo de pasar desapercibido, de un exceso de sensibilidad, que tiene también mucho que ver con el sexto, ¿eh? Es un plexo solar muy abierto, que claro, hay que tener en cuenta, si ese problema ya no lo tenemos en esta encarnación, pensemos que lo hemos tenido antes, ¿eh? Porque la evolución es así. Hemos tenido ese problema y es complicado. Hay que ponerse a veces en la piel de los demás para entender lo que están pasando. No sé si te he aclarado. Siempre. Sí. ¿No tienes más preguntas? ¿Hacemos un silencio?